soul to know. Oh, I saw you by the wall. Ten of the Yorkton soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. That key tag you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, de los diferentes equipos y clubes de la provincia de Guipúzcoa. Vamos a dar comienzo a esta segunda charla enmarcada dentro de la ordenación de balonmano guipuzcoano con el patrocinio de Kirolgi y diríamos como final de temporada 99-2000, como se había marcado desde el principio con esta segunda charla. Presento a Jordi Rivera, que va a ser el ponente, diríamos, el que va a dar la charla, entrenador del Galdar, es entrenador del Club Deportivo Bidasoa no hace mucho tiempo, del que fue capaz de sacarle a flote. Si os parece, él os va a dar, como tenéis ahí las carpetas, el desmarque sin balón, y apuntes sobre contraataque. Entonces, bueno, él tiene preparado una serie de vídeos, de fotografías desde pequeñitas, y si os parece, pues sin alargarme yo mucho, pasar a él a ofrecer la charla. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación para poder dar estas dos charlas. Para mí siempre es un placer venir al País Vasco y a Guipúzcoa, donde ya sabéis que estuve 3 años en Arrate y luego los 2 meses intensos que estuve con el Bidasoa, y para mí siempre es un placer venir aquí a esta tierra. Bien, las dos charlas que vamos a dar, que van a ser bueno, prácticamente 3 horas, y que he intentado pues compaginar un poquito el comentar o hablar sobre los dos temas que me ocupa, que es el desmarque sin balón y lo que es el contraataque, combinar un poquito el tema de las diapositivas, el tema de vídeo, para que así pueda ser lo más ameno posible. El tema del desmarque sin balón, vamos a hacer un vídeo luego que quizá va a ser un poco lo más importante de lo que es la charla del desmarque, donde vais a ver los juegos, los ejercicios que aplicamos en la práctica, ya que precisamente yo cuando me sentaba ahí, pues una de las cosas que siempre echaba de menos pues era el tema de observar en la propia cancha lo que muchas veces explicamos y que a veces no queda muy claro, porque a veces las imágenes pues son mucho más representativas de lo que realmente se quiere conseguir. Tanto el desmarque sin balón como el contraataque siempre han sido dos temas para mí de obsesión. Si vosotros habéis visto jugar alguna vez a mi equipo, os habréis dado cuenta, sobre todo, quizá no tanto en los últimos años, pero sí en los primeros años, que el trabajo de contraataque pues era fundamental, prácticamente imprescindible. Y si hay que buscarle un detalle importante, aparte del contraataque, era el desmarque sin balón. Siempre me había parecido de que tenía que buscar algo para que el equipo o para que los jugadores pudieran mejorar sustancialmente su rendimiento. Y al final llegué a la conclusión de que el juego sin balón es una faceta muchas veces olvidada, ya no tan solo por los propios jugadores en el campo, sino por los propios entrenadores. Y eso es para mí es un detalle metodológico a tener en cuenta a la hora de desarrollar los juegos, a la hora de
desarrollar las propias observaciones sobre en los entrenamientos y que es prácticamente vital para poder mejorar el juego del balonmano. Sobre todo teniendo en cuenta de que balón solo hay uno, tenemos muchos jugadores que juegan, solo hay un equipo que tiene el balón en un momento determinado, por lo tanto pues, bueno, hay que intentar dar un sentido táctico, un sentido del tiempo y del espacio que necesita un jugador cuando no tiene el balón, que es durante mucho tiempo a lo largo del partido. Además, nosotros sabemos perfectamente que hay puestos específicos donde se tiene más el balón y donde se tiene menos el balón. El planteamiento que yo hago no es una estructura cerrada, no es una jugada ni algo estudiado, etcétera, etcétera, sino intentar darle al jugador la posibilidad de que él sea capaz de percibir cuándo tiene que intervenir, de captar la información adecuada para saber en cada momento cuál es la solución o el desplazamiento que tiene que realizar. Y eso es muy importante. Estamos cansados de ver entrenamientos ya desde categorías inferiores, de ver cómo hacemos combinaciones entre dos jugadores, hacemos combinaciones entre tres, entre seis jugadores, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de lo que es que el jugador realmente aprenda a jugar. Y eso para mí es importante. Yo he tenido jugadores que cuando han venido en muchas circunstancias vienen de clubes súper estructurados, donde jugadores solo tienen la capacidad de ocupar un puesto específico, que muchas veces realizan cambios de defensa y ataque, y su vida deportiva se desarrolla en un puesto específico y enmarcado en una combinación, en combinaciones tácticas. Ahora hacemos la 4, tú tienes que hacer esta trayectoria, cuando llegues aquí recibes a balón y tiras. Y probablemente ese jugador, que si puede ser profesional, que los hay, pues se pasa toda su vida, o su vida deportiva, sus 10 años, pues prácticamente es un juego de balonmano, es eso. Y para mí lo importante es que el jugador sea capaz de desarrollar en el campo una totalidad del juego, sea capaz de entenderlo, y como es normal, entenderlo en todas sus facetas, tanto en el trabajo defensivo, como en el trabajo ofensivo, como el trabajo del contraataque, como el tema del balance defensivo, que los entrenadores somos capaces siempre de diferenciar cuando entrenamos, pero que la mayor parte de las ocasiones tenemos que tener en cuenta lo que es la totalidad, porque no se puede entender el contraataque sin entender cuál es el sistema defensivo que utilizamos, sin entender cuáles son las características que vamos a tener en el balance defensivo y cuáles van a ser las características luego de nuestro juego posicional. Entonces el balonmano hay que entenderlo como un todo y como es normal hay que intentar entrenarlo con el máximo tiempo posible como ese todo, ¿no? Pues muchas veces fraccionamos excesivamente nuestra metodología de trabajo y con esto el jugador pierde lo que es la globalidad del juego. Y a partir de ahí, como es normal, muchas veces en vez de mejorar, lo que hacemos es entorpecer la formación del jugador. Una de las cosas que yo siempre digo es que nosotros los entrenadores, de alguna manera, quizá porque algunos de vosotros pues, sois profesores o maestros, imprimimos al jugador excesivos conocimientos. Conocimientos es enseñarle a bloquear, enseñarle a desplazarse, enseñarle a botar y tal. Pero tenemos que tener en cuenta que conocimiento no es igual a inteligencia. Es evidente que el que tiene conocimiento siempre tiene posibilidad de que si es inteligente los utilice adecuadamente. Pero lo que está claro es de que una cosa no equivale a la otra. Y en el juego, el jugador inteligente es el que se divierte, es el que mejora, es el que gana, ¿eh? Y muchas veces es el que tiene una progresión metodológica, una progresión en el juego mucho más amplia que ese jugador que lo único que hace es acumular los conocimientos que nosotros le damos. Y eso para mí es imprescindible. Lo que os he dicho antes, hay que intentar buscar siempre el juego como un todo, o sea, no hay fracciones, no hay finta si no hay oponente, no hay ataque si no hay defensa, etcétera, etcétera. Para mí, y eso es una cosa que yo en mis entrenamientos o en mi forma de trabajar siempre lo he tenido claro. Eso no quiere decir que no haya que descartar en momentos puntuales en los que queramos flexionar porque haya un jugador concreto que le queramos pues hacer practicar algo en concreto y por lo tanto tengamos que echar mano muchas veces de esa metodología analítica. Pasándonos un poquito más sobre el tema del desmarque sin balón, ¿cuáles son las acciones que yo realmente quiero hacer hincapié? Porque no son todas el tema de desmarque sin balón. O sea, en el juego sin balón tenemos montones. Por ejemplo, el hacer una, un,
una situación de un bloqueo, es un trabajar sin balón, hacer una, muchas veces una situación de una cortina, cualquier acción es estas, pues son situaciones que las podemos enmarcar a trayectorias que no se desarrollan con el balón. Sin embargo, las que yo realmente quiero trabajar son aquellas, y ahora vamos a empezar con el tema de las diapositivas, para así nos ponemos un poco más ilustrados y tienes que pasar la pregunta. ¿Cuál es la tipología de nuestro trabajo de desmarque sin balón? Si se pueden apagar un par de luces. Bien, sobre todo nuestra tipología de desmarque sin balón está basada en la sorpresa y en la calidad de la trayectoria, en la anticipación y en el cambio de ritmo. Esto es importante, sobre todo porque veremos posteriormente cuando hagamos el vídeo. Hay muchas veces que vosotros lo habréis comprobado en el tránsito, que tenemos jugadores que pintan siempre, continuamente, en todas las situaciones. Cuando hay muchas veces que la pinta es necesaria para engañar al contrario, porque igual el contrario ya está engañado. Entonces lo único que necesitamos hacer es buscar cuál es la trayectoria adecuada para poder conseguir esa pinta. Tiene que tener una orientación clara porque ya estamos cansados de ver jugadores que sus orientaciones no son hacia la portería. Por tanto, está claro que nuestro objetivo vital es atacar a la portería. Otra cosa es que nos ayudemos a nuestros compañeros o que busquemos otro tipo de trayectorias, pero siempre tenemos que tener claro cuál es la finalidad que es atacar a la portería y conseguirlo. Adquirir una ventaja en los lanzamientos en uno contra uno. Desmarques sin balón previos nos pueden ayudar, primero, a tener una ventaja sobre lanzamientos, a mayor dificultad para la defensa, para buscar las situaciones del bloqueo. En las situaciones de uno contra uno, ¿cuántas veces vemos a jugadores que cuando llevan 20 minutos han hecho tantos unos contra unos que cuando llega el momento importante del partido ya no tienen fuerzas para realizar los unos contra unos con el éxito o con las posibilidades que realmente se necesita para hacer ese uno contra uno? La posibilidad de adquirir siempre una ventaja inicial nos hace que el defensa en muchas ocasiones no esté equilibrado con nosotros y por lo tanto la acción de uno contra uno vaya a tener mucha más ventaja y por lo tanto sea incluso innecesario esa situación de contacto equilibrado que existe con el defensa que muchas veces repercute físicamente en el jugador y a lo largo del partido pues ese jugador se va desgastando y al final no conseguimos que tenga éxito. Y como es normal cualquier situación de desmarque sin balón, como probablemente, y lo que está claro es que siempre muchas veces irá orientado en función de dónde venga o de dónde vendrá el balón, pues tiene que tener la posibilidad de poder tener otros encadenamientos que pueda hacer otras cosas. Yo recibo el balón y ¿qué tengo que hacer? Porque igual me viene un defensa, por lo tanto tengo que tener otras posibilidades encadenadas. No recibo el balón, ¿eh? ¿Y qué hago? Pues luego tengo que buscar otra trayectoria adecuada para volver otra vez a encadenar otra acción. Vamos a ver aquí unas diapositivas de los jugadores que yo tengo, simplemente pues para ver una situación sorpresa. Luego veremos unos ejemplos en el vídeo ahora para hacer un poco de corte de lo que estamos hablando y para ver realmente cuáles son las situaciones. Por ejemplo, las circulaciones de los extremos por detrás de los defensas en el momento adecuado en el que el jugador puede pasar el balón. ¿Cuántas veces no vemos en los partidos jugadores que tienen una situación clara de desmarque para poder recibir el balón? Este jugador es incapaz de verlo y de observarlo. La ventaja del uno contra uno, en el sentido de que probablemente la situación de uno contra uno, si no hubiera equilibrio, aquí hubiera habido una acción de uno contra uno normal, con siguiente perjuicio, el contacto con el brazo, etc. Lo que produce a lo largo del partido situaciones de desgaste. Vale, perfecto. Vale, ya, perfecto. Vale, ahí está. Una situación de trayectoria previa, recibimos el balón y como es normal el defensa no llega, por lo tanto tenemos más facilidad para buscar el lanzamiento y tiene menos facilidad el defensa para poder buscar una situación de bloqueo. Y luego, como siempre, la posibilidad de encadenar. Atacamos sobre el espacio libre, entonces pues siempre tenemos que tener siempre la posibilidad de encadenar. Estamos siempre, pasamos un poco. Estamos siempre, aquí siempre sale el jugador con balón, pero es evidente que como la diapositiva no puede adquirir movimiento, en el sentido de que ese jugador siempre no tiene el balón, realiza la trayectoria y luego es cuando lo recibe para poder encadenar las diferentes situaciones. Ahora veremos, me parece que solo son 6 minutos, en el vídeo algunas acciones que realmente podemos sacar, porque como se hacen pocas,
como se hacen pocas, es difícil a veces encontrar muchas acciones de este tipo, pero bueno. El máximo de información y la información necesaria para poder hacer cuál es el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, el lateral derecho ha percibido que su compañero ha circulado y se ha llevado en defensa y él ha podido adquirir una ventaja. Pero hay situaciones que probablemente pueden ser pactadas con el jugador y hay otras que son espontáneas. Puede haber una mínima organización en un jugador y otro, lo que se desarrolla en el campo y muchas veces ni tan solo se ha desarrollado en el entrenamiento. Y la trayectoria previa que nos da la posibilidad siempre de adquirir una ventaja sobre los demás. Thank you.
de situaciones en las que se puede aportar. A veces es difícil porque no solo las observamos, como siempre estamos pendientes de lo que está dando. Bueno, lo que está claro es que nos bajamos o intentamos bajarnos siempre en una base teórica. Aquí más o menos, si entendemos que el desmarque es una situación inteligente y está enmarcado dentro de un sistema de inteligencia, es evidente que todo sistema inteligente pues, se basa en un antes, en un durante y un después. Y eso es un poco la base teórica en la que nosotros luego desarrollaremos todo el trabajo metodológico. Entendemos de que hay que percibir una información, o sea, hay una fase antes del movimiento que es percibir y codificar, descubrir cuál es la información relevante, porque cuál es el problema no solamente en el Balmar, sino en infinidad de cosas, y es que no se trata de percibir mucha información, sino de saber cuál es la que se puede percibir o cuál es la que se tiene que percibir para poder buscar la respuesta correcta. Hay muchos jugadores, incluso árbitros, hace poco ya dado una charla en árbitros ahí en Cataluña y precisamente hablábamos de que muchas veces los árbitros para tomar una decisión reciben mucha información, pero como tienen muy poco tiempo para decidir, ¿eh? Muchas veces eso no es suficiente con captar mucha información. Tienen que continuamente saber descubrir cuáles son los puntos importantes que son los que realmente le van a hacer decidir correctamente cuál es la respuesta correcta. Y el jugador pasa lo mismo. Tiene que saber, y la experiencia, como es normal, le ayudará en muchas fases a descubrir y a saber codificar cuáles son las cosas que realmente son importantes para buscar una respuesta. Adaptación y proyección. O sea, no responder adecuadamente a los estímulos exteriores provocados por los contrarios, como es normal, los contrarios siempre responderán de forma diferente, y nosotros, como es normal, provocar los estímulos correctos o adecuados para poder obtener ventaja sobre esa situación. Y la introyección, que es también muy importante, que es después del movimiento, saber qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos provocado, para que nos ayude luego, en el futuro, en la próxima acción, a saber cuáles son las cosas que podemos rectificar o debemos rectificar para que probablemente esa situación pues, pueda tener éxito. Tenemos que tener en cuenta que si lo primero no ha sido intencionado, lo segundo no nos servirá de nada, porque nunca podremos reflexionar sobre algo que nunca hemos pensado o que lo hemos hecho de forma espontánea. ¿Qué condiciones para el desmarque se paga? Como estaba diciendo, aquí tantas de información necesaria sobre mi oponente. Ahí. Para que lo veamos claro. Información tiene que captar, pues como es normal, ¿qué tipo de marcaje tiene? Si tiene un marcaje de interceptación, tiene un marcaje de acoso para evitar que reciba el balón, o tiene un marcaje preventivo y de apoyo con su compañero. Una información que necesita saber. Del posible pasador, si es este que le tiene pasos que pasar, ¿tiene el balón o no lo tiene? Aquí hay un detalle importante. Y es que el jugador que se desmarca sin balón nunca debe desmarcarse en el momento en que va a recibir el pase. Normalmente siempre cuando este jugador va a pasar el balón, este ya tiene que haber adquirido la trayectoria adecuada para que nunca haya errores de pase. Y además esto es un detalle importantísimo para los jugadores. Porque ¿cuántas veces no vemos que cuando este jugador hace este jugador pasa el balón aquí, no aquí, o pasa el balón aquí? Entonces es importante que este jugador sea capaz de desmarcarse antes de recibir el balón. Cuando este jugador ya está mirando a ver dónde está su compañero, ahí, esa es la trayectoria que tiene que recibir el balón. Como en el momento del pase lo cambie, pues el pase se perderá. ¿Tiene el balón o no tiene el balón? Esto es importante para ajustar el tiempo del desmarque. Si no tiene el balón, tengo más tiempo. Si tiene el balón, tengo menos tiempo. Respecto al oponente directo de mi compañero, ¿qué tipo de marcaje tiene mi compañero y qué grado de desequilibrio puede haber obtenido? Este jugador ha hecho una cinta, o ha hecho un cambio de dirección, o lo que sea. ¿Qué grado de desequilibrio tiene este jugador? Que como es normal, repercutirá probablemente en la posibilidad de que este jugador lo apoye y el espacio libre que a mí se me tiene. Respecto al resto, como es normal, el campo visual.
Yo, como es normal, tengo que mantener siempre el máximo campo visual para saber mis compañeros dónde están y cuáles pueden ser los el trabajo de desplazamiento defensivo que se pueda realizar. En relación al movimiento, lo que decíamos, respecto a la trayectoria, ¿directa o indirecta? Acordaos de lo que decimos siempre, luego veremos en unos ejercicios lo típico de los jugadores siempre en realizar fintas. Y muchas veces el éxito está en saber hacia dónde tengo que ir, si hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿En qué velocidad tengo que ir? Y con el cambio de ritmo. Eso prácticamente es muy importante para el trabajo del conjunto. Más despacio, más rápido, el cambio de ritmo es importantísimo. ¿Cuántas veces hemos visto que un defensa no hace cambio, no hace caso a una trayectoria inicial que es despacio, pero luego somos capaces de ir rápidos? El defensa siempre se adapta a la velocidad del atacante. Si la velocidad es cambiante, es continua, el defensa nunca sabe en un momento en que se cambia la velocidad. Por lo tanto, tenemos mucha más facilidad de desmarcar. Bien, y después del movimiento, pues la repercusión que ha habido después del desplazamiento que hemos hecho y, como es normal, la información necesaria para la posterior intervención. Basta. Bien, aquí vemos los típicos ejemplos, que algunos de ellos los hemos visto en el vídeo, que son los habituales. Aquí tenemos las situaciones, como hemos visto de algún fly, las situaciones que se producen de desmarque para los jugadores de balón, las típicas de los extremos, que ya sabéis que muchas veces pues el extremo es difícil que mantenga un continuo campo visual con su atacante y eso muchas veces es aprovechado por parte del extremo para desmarcarse. Situaciones que muchas veces también pueden ser habladas en un momento determinado, que pasa. Tenemos unas cuantas más que son las típicas que suelen aparecer en situaciones de cambios de sistema defensivo. Bien, vamos a pasar ahora al trabajo de principios metodológicos en los que vamos a intentar basarnos para organizar o para hacer nuestros ejercicios con nuestros juegos. Bien, como hemos hablado, tenemos que entender el juego como un todo, no como parte de secuencias. O sea, no estamos intentando darle a los jugadores conocimientos que podrían ser habilidades técnicas, y que muchas veces exigimos al jugador a ponerlas en el campo de forma secuencial. Voy a decir, bueno, pues ahora haces un lanzamiento en apoyo, ahora haces un lanzamiento en cadera, ahora haces una finta punto débil y luego haces una finta punto. O sea, de alguna manera estamos dando unos conocimientos para que el jugador muchas veces de forma periódica tenga que ir poniendo en práctica todos esos conocimientos. Se trata de buscar ese jugador inteligente que con los conocimientos que nosotros hemos dado o que él ha adquirido y por invitación de sus compañeros, porque él los ha ido descubriendo en el propio juego, él sabe en cada momento cómo los tiene que poner en práctica. Y los tendrá que poner en práctica en función de las respuestas continuas que tenga de su defensa. Y como es normal, habrá infinidad de ellas que no tendrá éxito, pero poquito a poquito irá aprendiendo cuáles son las que le puede dar más. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una situación de juego de 6 contra 6, podríamos entender pues, que un juego más reducido, por ejemplo, una situación de 2 contra 2, pues puede establecerse una situación entre los dos jugadores atacantes, los dos jugadores defensas, portería baja. Entonces, los ejercicios intentaremos buscarlos. Si entendemos esto como un todo, fuera todo el campo, pues intentaremos buscar una subtotalidad de esas situaciones para crear nuestro juego, nuestro ejercicio. ¿De qué se trata? Por ejemplo, pues establecemos estas situaciones de 2 contra 2 donde pueda haber todas las intenciones tácticas que se puedan desarrollar en el juego. Bueno, aquí entonces aquí, por ejemplo, colocaremos dos porterías y aquí colocaremos un 2 contra 2 con el balón y estableceremos ciertas reglas que nos servirán para manipular lo que es el entrenamiento. Lo que nosotros queramos. No queramos que se utilice el bote. No se utiliza el bote. Queremos que cuando el defensa intercepta el balón y va fuera, pues el balón sea del defensa para premiar al defensa. Haremos esto. Las normas o las reglas serán los que nos servirán a nosotros para manipular cuáles son los objetivos o las intenciones que tenemos. Cuando hablábamos de percibir la información adecuada, aquí hay un ejemplo concreto, en el sentido de que si nosotros viésemos este gráfico, nos dijeran, tenemos que ir hacia el norte. Pues como
es evidente, nosotros combinamos esta trayectoria. Pero luego veríamos que esa trayectoria no era la adecuada, que la adecuada era la derecha e la izquierda. Si hubiéramos percibido todo lo que es el mapa, realmente hubiéramos sabido cuál era la respuesta adecuada. Y de eso es de lo que se trata, de enseñarle al jugador a percibir lo necesario y hasta donde pueda llegar para siempre pueda responder correctamente. Es evidente que el jugador había percibido bien, o sea que había, no había percibido lo que era correcto, lo que era adecuado. Y eso es que, y eso en los juegos donde está todo, es siempre puede estar practicando, porque ahí lo tiene todo, en ese espacio reducido tiene todo. Luego se va ampliando el espacio para que adquiera una dimensión más. Pasa. Bien. ¿En qué basamos el trabajo metodológico? Lo basaremos en juegos, en ejercicios de conexión, conexión o de inicio, es decir, donde se reduce más los elementos a tener en cuenta, y en situaciones de trabajo más, con más espacio, con prácticamente con trabajos metodológicos específicos del mejor, donde el espacio es el mismo, los jugadores tienden a ser los mismos, donde se conservan los juegos específicos, etc. En los juegos, reducir o suprimir el bote. El bote es muy importante. Nosotros, si lo veréis en los juegos, prácticamente no hacemos absolutamente nada con bote. A menos en los trabajos de preparación en el inicio de pretemporada, donde bueno, queramos trabajar en situaciones de voto, como es normal, en etapas de iniciación, cuando es importante adquirir la destreza de votar. Suprimimos el bote, ¿por qué? Por bastantes cosas. Porque el bote hace que el jugador, cuando reciba el balón, sabe que lo único que tiene que hacer es pasar el balón. Y eso le obliga a que inmediatamente tiene que saber dónde están sus compañeros. Como es normal, evita pues, que cuando bote el balón pierda el campo visual con lo que está pasando. Por tanto, no pueda adquirir las informaciones adecuadas. Pero luego hay un factor que también es muy importante, y lo veremos luego en el contraataque, que es muy importante, lo de botar el balón. Si los compañeros que no tienen el balón sabe que ese jugador está botando el balón en el contraataque, nunca sabe cuándo van a recibir el balón. Entonces es imposible que pueda percibir información cuando solo tiene que estar pendiente de si me va a pasar o no me va a pasar mi compañero. Sin embargo, si ese jugador que corre sin balón sabe perfectamente que cuando su compañero reciba el balón me lo puede pasar, yo sé el momento justo en el que me lo puede pasar. Por tanto, en ese tiempo donde no lo puedo recibir, puedo adquirir la ventaja. O sea, estamos hablando de que cuando vamos muy deprisa sabemos perfectamente cuándo y en qué momento podemos recibir el balón. Y eso nos permite anticiparnos, incluso jugar mucho más rápido. Introducir diferentes orientaciones. Eso lo veremos luego en los juegos. Por ejemplo, en vez de tener dos porterías, pues atacaremos sobre tres o atacaremos sobre dos en vez de atacar sobre uno. Eso nos dará unas posibilidades y un margen de maniobra muy amplio. Y como es normal, el jugador que tiene el balón, le podrá pasar siempre a muchos jugadores, porque esos jugadores tendrán mucha facilidad para desmarcarse. Variar las reglas del móvil. Estamos hablando de intencionalidad. Por lo tanto, podemos trabajar intenciones sin necesidad de utilizar los móviles adecuados que solemos hacer habitualmente con el balón de balonmano. Podemos trabajar con pelotas de tenis, podemos hacer un juego con un balón de rugby o podemos hacer un juego como lo que queramos. Lo importante es trabajar las intenciones que realmente nos podrán ser útiles. Las reglas, lo mismo. Se puede votar, no se puede votar, si el balón va fuera es de este equipo o es del otro. Se puede, los jugadores tienen que ser dos jugadores de un equipo, dos de otro, o tres de uno o de otro. Hay un jugador que apoya y siempre apoya al atacante, no apoya al defensa, etc. Cambiar el espacio en función del nivel de los jugadores. Eso es muy importante tener en cuenta. Una regla podría ser, o una regla de las que se sobreentiende en esto, es de que si mis jugadores tienen un nivel reducido, el espacio será un poquito más grande para que haya más espacio para desmarcarse, para que los pases siempre haya una posibilidad de que el pase sea un poquito más largo y me permita ajustar un poquito más el tema de la distancia, el tiempo de llegar, etcétera, etcétera. Si tengo jugadores que han avanzado mucho en el nivel, pues reduzco el espacio para que haya menos espacio de desmarque, para que los pases deban ser más rápidos y más precisos. Eso es importante para maniobrar en todos los juegos que luego vamos a ver en el vídeo. Fraccionar los tiempos de los juegos, para poder variar los equipos, para tener jugadores colaborando en el juego. Eso es importante, los juegos no tienen que ser excesivamente largos. Lo que sí pueden ser es fraccionados, en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos cinco equipos y somos impares, pues
no importa que haya dos y dos que jueguen y que luego hay uno que esté ayudando con balones, o que esté contabilizando los goles, o que simplemente esté observando, porque como los juegos normalmente son de una intensidad elevada, pues a veces nos conviene que haya equipos que estén descansando. Además, muchas veces nos va a permitir que los jugadores que están fuera, los equipos que están fuera, están observando soluciones, posibilidades que igual ellos no habían pensado y que sin embargo ven en sus compañeros. Y eso es un factor importante. Aquí esto es vital para mí, el tema de variar la composición de los equipos y los enfrentamientos. Esto es para que el entrenador pueda maniobrar en la sesión de entrenamiento, es importante. Que los equipos puedan tener diferente nivel, el mismo nivel. Que los dos equipos tengan un nivel uno y un nivel otro, que sean de los mismos niveles, etc. Luego lo veremos en el vídeo, que bueno, está hecho adrede en el sentido de que nosotros cuando acabamos la etapa de competición, pues nos dedicamos a hacer pruebas o tal, y entonces subimos gente que cadete que pasa a juvenil, juvenil que va a pasar a junior y los juniors que están arriba, en el equipo de arriba. Entonces los juntamos todos y hacemos todos los juegos que normalmente algunos de ellos con página arriba los van a tener que hacer con los superiores. Entonces ahí hay una gama de posibilidades enormes. Por ejemplo, si tenemos 5 juniors que son los buenos, los que vienen de arriba, que saben perfectamente el juego, sin embargo los demás no lo saben, entonces podemos hacerlo. Al principio utilizamos en los juegos pues que estos 5 vayan juntos y los otros vayan juntos. Entonces claro, hay una desproporción enorme, ¿no?, entre el resultado de un equipo y el resultado de otro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estos están empezando a percibir qué es lo que tienen que llegar a ser, ¿no? Luego en la siguiente, en el siguiente partido, por ejemplo, cambiamos los equipos y colocamos a un jugador bueno con un juvenil y con dos cadetes que suben a juvenil, ¿no? Cambia totalmente las posibilidades. ¿Por qué? Primero, el junior es el líder y él es consciente de que es el líder de ese grupo. Por tanto, él sabe que tiene que ser perfecto jugando. Y los demás ya tienen a alguien que les está orientando. Y además el equilibrio que existe entre los juegos, pues normalmente es mucho mayor. Por lo tanto, la competitividad y la intensidad puede aumentar. Y además, que los jugadores que se inician, con la ayuda de ese jugador, probablemente aumentará su rendimiento y aumentará sus posibilidades. Vosotros sabéis, y a veces en procesos de metodologías de la educación y eso, sabemos que los niños tienen un proceso de aprendizaje y cada aprendizaje tiene, bueno, tiene sus etapas, ¿no? Pero nosotros sabemos perfectamente que con ciertos reforzamientos, esos periodos, esas etapas, se puede hacer muchas más cosas con la ayuda de otra gente o con la ayuda del profesor o con la ayuda de otros alumnos que puedan ser mejores o que tengan incluso un nivel superior, ¿no? Entonces aquí estamos intentando practicar lo mismo, ¿no? Estamos intentando obligarles a esos jugadores que con poco tiempo pues puedan realmente, les estemos obligando continuamente a que suceda, a que él sea capaz de funcionar y encontrar respuestas mucho más rápidas que su proceso normal si siguiese con su grupo. Bien, pasamos. Bien, los ejercicios de conexión. Los ejercicios de conexión son los más difíciles de realizar. ¿Por qué? De conexión entendemos pues a partir de acciones de uno contra uno, acciones de dos contra dos, donde establecemos el saber, ¿no? Lo que es difícil es porque eliminamos el factor sorpresa. Habéis visto al principio cuando hablábamos de qué tipo de desmarque era el que estábamos trabajando, que el factor sorpresa era importante. Hemos visto en el vídeo que había muchas acciones que se desarrollaban por factor sorpresa. Entonces en estos ejercicios es difícil que se pueda buscar ese punto importante que es el factor sorpresa, porque todos los defensas están pendientes del suyo, por lo tanto es difícil que el atacante pueda beneficiarse de que se esté mirando al otro lado. Entonces lo que haremos, como es normal, limitar los desplazamientos defensivos, nunca las intenciones defensivas, eso es importante. Limitaremos los desplazamientos. ¿Qué haremos? Pues haremos que un defensa tenga que ir a la derecha y luego a la izquierda, luego tenga que defender al suyo. Haremos que los defensas tengan que dar media vuelta y en esa media vuelta el jugador atacante se pueda desmarcar, pero nunca lo que haremos será limitar las intenciones. Otras veces lo hemos visto, y bueno, yo creo que también lo hacía al principio, pues lo de decir, bueno, le dices con defensa, le dices, bueno, tú tienes que estar al 50%. Y el cabo de defensa saca la calculadora y establece más o menos cuál es su 50%. ¿No? Claro, nosotros no podemos decirle al defensa que tienes que estar limitado, lo que estamos haciendo es que se pueda
jugador no va a trabajar. Entonces, lo que se trata es de intentarle buscar situaciones difíciles, pero que luego él la intención tenga clara a nivel defensivo. Y luego es normal que los defensivos que hagamos tengan progresiones adecuadas, que siempre vayamos un poco de lo simple a lo complejo, que vayamos de estructuras simples a estructuras un poquito más complejas para que los jugadores vayan entendiendo un poquito lo que vamos a hacer. Ejercicios de desarrollo colectivo, como es normal, construiremos el espacio real del balonmano, incluir progresivamente puestos específicos. Ya sabemos que los del marketing, pues cuanto más espacio tengamos, pues, más posibilidades tendremos. Entonces podemos trabajar primero con pocos puestos específicos, igual el extremo derecho, el extremo izquierdo y el central. Y a partir de ahí se desmarca. Pero luego incluiremos un puesto específico más, etc. Incluir progresivamente los defensivos, combinar la profundidad defensiva, más profundidad, menos profundidad, todo esto son maniobras para hacer ejercicios o realizar juegos. Combinar la distribución defensiva, reducir o suprimir las posibilidades de uno contra uno y el bote. Hay muchas veces que se producen juegos de 3 contra 4 contra 4, que decimos, no se puede finalizar con uno contra uno. Entonces, lo que estamos obligando a un jugador que sabe que no puede ir directamente a su jugador a realizar uno contra uno, siempre tiene que buscar situaciones de desmarque previo. No puede utilizar el bote y luego incluso podemos jugar con limitar situaciones de tiempo y de pase para obligarle al máximo que con poco tiempo o con pocos pases tiene que buscar solución. Y esas soluciones no van a pasar por una acción de uno contra uno. ¿Pasamos? Bien. ¿Cómo confeccionamos los ejercicios, los juegos? Bueno, por ejemplo, tenemos... ¿Quién me había dicho que tenía un puntero? Bueno, pues a mí no me parece que me he quedado sentido. Aquí tenemos, por ejemplo, en un espacio reducido, que luego veremos, esto no es un campo de balonmano, sino que es un espacio reducido. Es un espacio reducido, tenemos dos porterías pequeñas, limitadas de un espacio, luego lo veremos mejor en el... los gráficos del vídeo. Hay una situación de 2 contra 2, no se puede botar el balón y este jugador, como es normal, siempre tiene que dar continua respuesta a este jugador para desmarcarse. Cuando reciba el balón será el otro. Hay lanzamiento en la portería, el balón tiene que botar antes en este espacio para que se contabilice gol, lo cual hacemos pues que el jugador no pueda lanzar muy lejos, sino que tenga que siempre realizar un espacio de derecha a izquierda, etc. Esto podríamos entenderlo como una actividad simple. Vamos a complicarlo un poquito más, por ejemplo, a complicarlo o a facilitarlo, ¿no? No estamos complicando la estructura de lo que es el ejercicio, pero igual estamos facilitando lo que es el desarrollo del juego. Por ejemplo, aquí tenemos un 2 contra 2, incluimos a un pivote. Y este pivote tiene que intentar ayudar siempre a los atacantes. Entonces, por ejemplo, este jugador hace un bloqueo para que se pueda desmarcar y destruir el balón. Entonces aquí, este jugador siempre es atacante, siempre ayuda, pero nunca puede finalizar. Por lo cual siguen jugando los 2 contra 2, pero con un mínimo de ayuda, ¿no? Con un máximo de ayuda. ¿Qué introducimos ahí también? Porque este jugador no va a bloquear nunca a este, porque si no puede botar el balón, ¿no? Entonces siempre va a tener que intentar buscar el bloqueo al jugador que no tiene el balón. Entonces, de alguna manera, estamos intentando ya que este jugador, aunque tiene que estar pendiente siempre del posible pase, pero no va a estar siempre pendiente del jugador que tiene el defensa o del jugador que tiene el balón. Complicamos un poquito más la cosa, por ejemplo, ponemos más orientaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 porterías. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en vez de 2 contra 2, ahora establecemos un 3 contra 3. Y resulta que los 3 jugadores defienden 2 porterías y atacan 2 porterías. O sea, aquí las posibilidades de los atacantes serán enormes. Y los cambios de orientación serán enormes. Aquí veremos jugadores que de repente atacarán esta portería y luego de golpe cambiarán de orientación y se irán a atacar la otra portería. Como es normal, a medida que vayan haciendo, los defensas adquirirán ciertas pautas para que esto pues, no se produzca, o que cuando vean que el jugador está a punto de quitar la trayectoria hacia un lado y se vayan hacia el otro, pues él también lo haga, pues se pueda anticipar a esa situación. Bien, aquí lo mismo, ¿no? Pero bueno, establecemos gente que pueda ayudar a los jugadores que están atacando. Sería un poquito una metodología de arriba abajo, empezar de un juego pequeño para luego ir aumentando progresivamente las dificultades. Yo solo estoy explicando unas posibilidades, porque es que esto nos puede dar enormes posibilidades que cada uno tiene que ir imaginando.
Es más, en todos los folletos que os he dado, detrás, que pone la bibliografía y lo he hecho adrede, no hay ningún autor que sea de ejercicios. En el sentido de que siempre estamos cansados de ver los 1200 ejercicios de tal, los 1400 ejercicios de cual, ¿no? O sea, se trata simplemente de una mentalidad, de una forma de hacer las cosas que nos pueda permitir a nosotros mismos realizar los ejercicios que queramos, los juegos que queramos, con las variantes que queramos, y que poquito a poquito nosotros vayamos haciendo nuestros propios ejercicios y nuestros propios juegos. Bueno, aquí, pues en vez de tener porterías, pues lo hacemos con un espacio limitado. Bueno, tenemos tres defensas, cuatro atacantes, se van pasando el balón, etc. Aquí tenemos pues un jugador que ayuda, aquí tenemos dos jugadores que ayudan. Esto tiene infinidad de posibilidades. Los pivotes no pueden recibir el balón, solo ayudan. O, por ejemplo, los atacantes, cada vez que pasan el balón, primero tienen que pasar por un pivote. Y luego el pivote tiene que pasar a los demás. Resulta que cada vez, en vez de pasar, tengo que pasar un pivote diferente. O sea, si yo le he pasado a este, el próximo paso lo tengo que realizar sobre el otro. O, por ejemplo, normas al pivote. Yo nunca puedo pasarle al mismo jugador. Si este me ha pasado, tengo que pasar a él. Lo pongo dos balones, en vez de un balón. Lo mismo. Si yo paso el balón al pivote aquí, ese balón ya no lo puedo recibir, tengo que recibir el otro balón, etc. Son normas que cada vez nos van complicando los ejercicios y le dan al jugador continuamente más dificultades de poder buscar soluciones, los cuales siempre tienen que percibir y orientarse de forma diferente. ¿Bien? Ah, bueno, aquí tenemos los ejercicios de conexión que os decía, eso pues, lo vamos a ver luego mejor. Lo que os comentaba, pues estamos en los ejercicios de posición, el uno contra uno, pues lo que hacemos es, tenemos un pasador y ese jugador le hacemos dar una vuelta completa, hace un giro y mientras realiza ese giro, pues este jugador se desmarca, tiene la ventaja y recibe el balón. Podemos hacer lo mismo en una situación de dos contra dos, los dos defensas hacen un giro y mientras se realiza el tiro ya. Veremos y comprobaremos que si hacemos este ejercicio, veremos que el jugador atacante finta algunos de nuestros jugadores. Y tú le dices, ¿sabes? ¿Tú cómo puedes pintar a un jugador que está de espaldas tuyo? Y el tío dice, claro, es verdad, no tengo por qué pintarlo si el jugador me está mirando, ¿no? Pero eso pasa en el juego real. ¿Vale? Entonces se trata de que el jugador aprenda a decir, si este jugador no me mira, no tengo que pintarlo, simplemente tengo que escoger o ir a la derecha o tengo que escoger ir a la izquierda. ¿No? ¿Está bien? Bueno, aquí en vez de dar la vuelta, pues el jugador tiene que realizar desplazamientos defensivos y se tiene que escoger en un momento determinado para desmarcarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay dos pasadores, puede haber uno, por ejemplo, entonces este jugador indiscriminadamente se mueve, tiene que tocar aquí, tiene que ir aquí, y este tiene que escoger el momento adecuado que crea conveniente para buscar ese desmarque. ¿Vale? Cambiamos el desplazamiento defensivo, que ir a la derecha o a la izquierda, lo hacemos ir adelante o hacia la derecha o hacia la izquierda. Situaciones de desequilibrio, luego aquí aumentamos las colaboraciones para que se puedan crear diferentes tipos de progresión. Bueno, porque dicen luego que la forma de... Bueno, esto es un ejercicio que bueno, era un poco porque las trayectorias estas de extremo, y esto nació porque yo tengo un extremo que no conecta ningún balón cuando se desmarca, hace el desmarque muy bien, pero luego al recibir el balón, no sé si está nervioso que provoca o bueno, ahora claro, cuando es más, pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí establecemos complicaciones a los jugadores para recibir el balón. Aquí tenemos dos pasadores, y aquí hay dos jugadores, que imaginaros que se desmarcan sin balón y tienen que recibir. Bueno, ahora estamos fraccionando tanto el ejercicio, ¿no? Que estamos ya simplemente trabajando el pase, pero siempre dando dificultades para que el jugador tenga que estar siempre pensando cómo van a ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos que el que reciba del azul tiene que lanzar y el que reciba del otro no tiene que lanzar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos salen rápidos, como es normal, y el que reciba de aquí tiene que lanzar y el otro no tiene que lanzar. Estamos, el jugador ya sale pensando en el que, bueno, puede recibir para lanzar la portería o puede recibir para no pasar la portería. ¿Vale? Luego, si queremos hacerlo más difícil, pues lo hacemos, el entrenador se pone aquí al lado y es el que decide cuál es el que va a lanzar la portería. Por ejemplo, el nombre de este y el nombre de este, cuando estos se mueven, dice el nombre de este es el que tiene que lanzar. Entonces, inmediatamente el jugador con poco tiempo sabe que tiene que procesar la información de jugador A, pues este es el que
quiero complicar un poquito más el ejercicio. Pues hago lo mismo, pero ¿qué pasa? Que el jugador que recibe el balón para lanzar tiene que sortear al otro que se queda estático. Este, por ejemplo, no tiene, recibe, el que no tiene que tirar, se para. Y este, que es el que tiene que tirar, aparte de lanzar la portería, tiene que sortear. Entonces, como una trayectoria, sería una ejercicio muy simple. ¿Vale, cambiamos? Ejercicios de metodología colectiva. Bueno, ahora era lo que os estaba diciendo. Estamos en un espacio real donde tenemos portero, donde hay acción de 3x3, colocamos los puestos específicos que nosotros queramos y la tipología o el tipo de marcaje que queremos instalar. Marcaje de proximidad o un marcaje en bloque, como puede ser aquí. Y a partir de aquí se establecen relaciones. Como es normal, los jugadores tienen que aprender a saber en qué momento se tienen que desmarcar. Y sobre todo hay que darles la idea de que si yo quiero finalizar en la zona central, la zona central solo la puedo ocupar en el momento que pueda recibir el balón y que pueda finalizar. Pues aquí aumentamos algo los puntos específicos, variamos la distribución defensiva, la forma de defender. Por ejemplo, vemos que hay dos jugadores con defensa de proximidad, pero aquí por ejemplo vemos que hay uno con proximidad y uno que está en la línea de seguridad. Bueno, aquí por ejemplo, uno típico que son situaciones de 3 contra 3 donde hay un pivote que no puede recibir pero que nos ayuda para poder decidir las situaciones de desmarque. Entonces se podría estabilizar esa infinidad de relaciones. Vale, pasa. Vale, bien. Vamos a ver el vídeo de las prácticas estas. De todos los juegos y ejercicios que hemos ido diciendo. Como es normal, no hay bote. Hay que evitar, como es normal, decirles que agarren a los jugadores, porque claro, luego el juego ya no solamente esto, sino cualquiera se acaba. El espacio, pues podemos buscar el espacio que nosotros queramos, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, pues acciones de 2 contra 2 y de 3 contra 2 con dos porterías pequeñas, ¿no? También luego veremos que se utiliza el pivote como ayuda, etcétera, ¿no? Aquí veis por ejemplo las porterías, más o menos como son, y aquí pues el espacio que os he dicho yo que sirve para que el balón tenga antes de entrar en ese espacio, antes de meterse en la portería. Igual las porterías se colocan a un lado y a otro, los jugadores, los dos equipos, siempre hay que intentar tener peto y eso para que la gente pueda funcionar lo mejor posible. Aquí por ejemplo se establecen el 3 contra 3. Y aquí ya utilizamos balón normal. Ah, una cosa que no he dicho es que, bueno, aquí veis que están los porteros, ¿no? Bueno, aquí está Diego Moriano que está jugando. Los porteros tienen que jugar a todos los juegos, ¿eh? No los dejéis por ahí fuera de combate porque ellos también tienen que estar. Ellos juegan a todo. Bueno, además que si no juegan lo reclaman, ¿no? Porque claro, como ven que los demás disfrutan y se ríen y tal, pues lo que quieren es jugar. Entonces a cualquiera de los juegos ellos siempre están presentes. Y además que hay muchos porteros que juegan mucho mejor que los jugadores.
Aquí, por ejemplo, lo que solemos hacer es que el balón, cuando intercepta el defensa, normalmente el que recoge el balón es el defensa, ¿no? Para previar un poco ciertas acciones defensivas. Los tiempos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo juega? Pues depende del momento de la temporada. Pues, por ejemplo, si estamos en pretemporada pueden jugar más tiempo, si estamos en periodo de competición y está al principio de la semana, pues pueden jugar un tiempo, y si lo queremos simplemente para que los jugadores adquieran chispa y tal días antes de un partido, pues el tiempo como normal va a ser más reducido. A medida que nos acercamos a la competición, o el partido, pues los tiempos de juego siempre tienen que ser un poquito más reducidos para que no lleguen al cansancio. Normalmente, pues el juego este suele durar de 3 a 4 minutos. Aquí vemos 3 contra 3. Estos, ¿cuándo los hacemos? ¿Al principio o al final del entrenamiento? Pues bueno, mira, desde en pretemporada hacer una sesión que solo es de juegos, pues a momentos en los que lo hacemos al principio y momentos que también los podemos hacer al final. Bien, aquí lo que os comentaba, tenemos 4 porterías. Vemos aquí que hay 2 y aquí que hay 2 más. Entonces cada equipo tiene 2 porterías para defender y 2 para atacar. Las posibilidades que les da a los jugadores de decidir siempre diferentes orientaciones. Entonces están atacando en la portería y en un momento determinado pues cambian al otro lado. Aquí hay las porterías que están, pero se puede utilizar vallas o se puede utilizar cualquier cosa para hacer porterías, tampoco tiene que ser tan. Pues la ventaja que tenemos ahí en el polideportivo es que al lado están los del ayuntamiento, que son los que hacen las cosas, y como los tenemos un poco tal, pues nos hacen las porterías. Pero no todo el mundo puede tener tantas facilidades. Bien, aquí por ejemplo vemos que los 3 rojos son jugadores del equipo de arriba y los 3 son jugadores de categorías inferiores. Por tanto van un poquito más perdidos. Aquí hemos limitado un poquito más el espacio. Si os fijabais, las porterías estaban al fondo y ahora lo que hemos hecho ha sido reducir un poquito el espacio, con lo cual aumentamos mucho más las que tengan que solucionar con más rapidez, pero como es normal también tienen que ser más precisos porque los defensores están más cerca, tienen menos espacio para defender. Aquí ya los equipos son mixtos, hay un jefe en cada equipo más o menos. Bueno.
aquí acciones de 4 contra 3 con un balón, con dos balones, con un espacio reducido. Bueno, aquí tenemos un espacio, aprovechamos la zona del 6-25. Tenemos un espacio muy reducido por la cantidad de jugadores, pero bueno, yo pues es todo el grupo este, es el grupo de nivel, o sea que en teoría pues pueden hacerlo correctamente. Siempre es bueno que haya jugadores que colaboran fuera para que si el balón se pierda, inmediatamente se introduzca y nadie tenga que ir a buscar ningún balón y que el ejercicio no pierda intensidad. Estos ejercicios se limitan mucho más el tiempo porque son más intensivos y puede ser, pues, depende del momento de la temporada, pues pueden ser pues, de 35 a 40 segundos. Podemos hacer nivel competitivo y que mientras están jugando, pues contabilicemos los pases. Normalmente cuando los equipos tienen más nivel pues hay que intentar buscar este tipo de motivación. Cuando más nivel o sean más veteranos, ¿no? O sea, hay que engañarles y a veces hay que darles posibilidades de competición para que los jugadores pues tengan intensidad en los ejercicios. Bueno, estos como están muy acostumbrados a hacerlo, estos ejercicios, pues bueno. Bueno, ahora tenemos aún un balón y dentro de poco introduciremos dos balones. Todos los ejercicios tienen a veces diferentes tácticas para que se puedan hacer bien. Una de dos, o hacemos que las descubran ellos por sí solos o les damos nosotros pistas, ¿vale? Con lo cual pues puede mejorar un poquito más el rendimiento. Fijaos que este es portero, que es de negro. Bien, aquí tenemos dos balones. Fijaros que hay dos balones. Aquí en medio de contabilizar los pases, lo que hacéis es buscar a un jugador y decir, y contabilizáis solo los pases de un jugador, además sin decirlo. Y cuando termina el juego decís, tal jugador ha recibido 4 o 5 pases. Así se puede establecer la competición entre un grupo y otro grupo. Aquí una de las normas pues, podría ser, pues no se puede repetir el pase, con lo cual, aunque parezca una norma difícil, es la solución del ejercicio. Cada vez que tienen que ir a buscar otro balón, hacen cierta organización que sirve para que los defensas nunca les puedan pillar. Claro, es que siempre van a buscar un balón contrario al que han buscado. Inmediatamente se orientan sobre otro, sobre el balón contrario. Bien, antes atacábamos a dos y ahora puedo atacar y a defender a tres porterías al mismo tiempo. Más complejidad. Bien, marcamos cuatro espacios. Aquí veis un campo con un espacio determinado. Aquí hay otro espacio, aquí hay otro y aquí había otro, ¿no? Y las porterías están en las zonas de las bandas. También hay un espacio donde no pueden entrar dentro. Nunca se puede finalizar en el sitio donde, nunca se puede volver a finalizar en el sitio donde se ha hecho el gol, ¿no? Por ejemplo, estos jugadores que reciben el balón tienen que intentar atacar en los otros tres espacios. Igualmente, si yo corto el balón aquí, por ejemplo, quiere decir que tengo que finalizar en los otros tres sitios, ¿vale? Y todo el mundo defiende a las mismas, o sea, a las tres y tres porterías. Solamente hay una que siempre se queda descartada. Aquí, por ejemplo, me parece que los verdes son todos principiantes y los rojos son los que más o menos tienen nivel. Thank you.
cuando hacemos este tipo de ejercicios todo el mundo está en la portería. O sea, poquito a poquito pues van viendo pues, que la posibilidad de cambiar continuamente de orientación sirve para mejorar el éxito de ataque en un lado y en otro. Aquí hay cadetes también, cadetes que era su último año de cadetes y que la verdad es que no lo hacían mal. Puede cambiar de, o sea, los equipos en este sentido pueden ser 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6. Si queréis hacer participar a todo el mundo, pues ampliáis un poco el espacio. Siempre es bueno que detrás de las porterías haya alguien que tenga balones y que contabilice los goles y que en caso de que el balón se vaya fuera, pues lo que os decía antes, de que hay equipos que estén colaborando con el juego y equipos que estén jugando. Juego típico de los 10 pases, que le puedes sacar un retrete que me imagino que vosotros pues, lo haréis en los entrenamientos y que también haréis un montón de variaciones, ¿no? Yo os voy a decir más o menos las que solo hacer aquí, que es un ejercicio que hacemos habitualmente. Bueno, hay un espacio, medio campo de baloncesto, por ejemplo, para establecer unos límites y juegan. Bueno, son más importantes los pesos para distinguirse bien. Bueno, pues ya veréis que como es un ejercicio que hacemos habitualmente, pues la gente más o menos lo hace bastante bien. Luego complicaremos un poquito el ejercicio y os pues voy adelantando un poquito cuál va a ser. Bueno, aquí como es normal no se puede botar el balón, etcétera. Se contabilizan los pases, el entrenador siempre en voz alta va contabilizando los pases y a veces es bueno no solamente contabilizarlos pero sin decirlo con alto, con lo cual los jugadores nunca tienen la información adecuada, aunque algunos siempre es listillo y va contando. Pero bueno, para que ellos no tengan información. Luego lo que haremos, y bueno, habéis tenido el ejercicio en los 10 pases, pues normalmente si son 6 contra 6, y claro, hay un grupo de 6 que van rojos y un grupo de 6 que igual van amarillos, lo que haremos será dividir cada grupo, cada equipo, en dos grupos. Por ejemplo, los que iban del color, bueno, aquí vamos a ver, por 6 pases pasar el balón a un compañero de diferente color. O sea, mi equipo tiene dos colores. Igual tiene el verde y el azul. Claro, por ejemplo, aquí tenemos pues, que este jugador tiene el balón y tiene que pasarle o bien a este jugador o bien a este. No le puede pasar a nadie de su equipo que tenga el mismo color. Tiene que pasarle a alguien de su equipo que tiene otro color. Por ejemplo, son estos dos azules. Estas son las dos posibilidades que tiene. O sea, que habrá un equipo de seis equipos, donde un equipo de seis jugadores donde tres irán de un color y tres irán de otro. Y el otro equipo lo mismo. Y vemos, por ejemplo, pues, vamos a ver, los rojos van con los azules y los amarillos con los rojos. Hay que pasar siempre a un color diferente. Y aquí, como es normal, reducimos el nivel de los pases. De hacer 10 pases, pues ponemos 6. Y luego, pues, primero pueden pasar a cualquier azul y luego solo pueden pasar, pues, nunca pueden repetir el pase. Eso quiere decir que solamente se limita a dos posibles receptores. Y eso para los defensas también es una información, en el sentido de que saben perfectamente que solamente dos jugadores pueden recibir el balón. Verde, amarillo. Amarillo, verde. Amarillo. Este es el grupo de arriba, luego lo veremos en un grupo de nivel más bajo, que veremos que cambia un poquito la continuidad.
ya son cadetes y vemos que ya se cometen algunos errores de que pasan al mismo color, etc. A veces nos sorprenderíamos y podríamos comprobar que hay jugadores que igual no tienen un nivel muy bueno, pero sin embargo cuando hacen ese tipo de juegos o de ejercicios resulta que son buenos, o lo hacen mejor que los otros. Y hay jugadores que son la pera tirando a portería, jugando y tal, luego los pones allí y se equivocan enseguida. Ves, aquí por ejemplo le iba a pasar de su equipo, pero va del mismo color. Aquí, ¿qué pasa? Si yo sé que no puedo recibir el balón, no estoy ocupando un espacio útil, entonces me voy. Bueno, por ejemplo, si yo soy amarillo y le he pasado a un amarillo, quiere decir que yo no puedo recibir el balón, tengo que irme. Con lo cual desocupo ese espacio para venir a buscar. Bien, aquí por ejemplo establecemos un espacio, ¿veis? Por ejemplo, la botella de básquet nos sirve para establecer el pase dentro y lo que es el exterior, el pase fuera. Entonces los jugadores, es un 3 contra 3, ¿no? Pues tienen que realizar un pase siempre dentro de este espacio y un pase fuera. Es bueno siempre establecer sitios donde se tiene que iniciar el juego, el ejercicio, para que siempre a partir de ahí pues ya se establezca la posible relación. El espacio dentro era lo que es la botella, por la... Bien, ahora utilizamos igualmente, por ejemplo, un pivote, ¿bien? Para que se puedan desmarcar. Detalles a tener en cuenta. El pivote, acordaros, sabe perfectamente que solo puede ayudar a los que no tienen el balón, porque el que tiene el balón no puede botar. Por tanto, no es necesario que le ayudemos. Luego, es evidente que el espacio reducido es el de dentro. Por tanto, tenemos que evitar que la gente esté dentro. Tiene que intentar siempre liberar el espacio más reducido. Y eso nos pasa igual en el juego real. Si nosotros queremos finalizar en la zona central del área de portería, no tenemos que tenerla ocupada innecesariamente, porque normalmente si yo la ocupo y soy atacante también lo ocupa un defensa. Por lo tanto, siempre tengo que desocupar ese espacio para que en un momento determinado se pueda ocupar para poder finalizar adecuadamente. Bueno, acciones de 4 contra 4 con ayuda de pivote. Espacio 6-25. Tenemos dos pivotes que son los dos amarillos y bueno, ayuda. O sea, mientras pasan el balón nosotros nos desmarcamos. Iniciamos con un balón y luego iremos incluyendo más dificultades. Los pivotes se pueden pasar o no se pueden pasar para intentar garantizar pues, el nivel del pase, ¿no? Si no se ha desmarcado los demás jugadores, pues no se les pasa. Aquí hemos incluido más balones. Estos balones, y es lo que os decía antes, podemos pasarle a un pivote o obligamos a que si una vez hemos pasado a un pivote luego haya que pasar a otro. Esto, por ejemplo, una de las cosas que estos juegos así, por ejemplo, los dos pivotes, este año que tenía dos pivotes
muy altos y que eran un poco patosillos, bueno, un poquito. Y que bueno, que algunos de ellos, bueno, la mayor parte de los dos habían jugado poco en División de Honor, y la verdad es que con todos estos juegos y ejercicios experimentaron mucha mejoría en el tema de las recepciones, de los desmarques, de estar siempre pendiente de lo que hay que estar y no a veces de cosas que no son importantes. Bueno, y creo que hasta incluimos tres varones. Un poco complicado, pero se puede hacer. Bien, este es un ejercicio en el que obligamos a los grupos a tener que hacer un ciclo de pases. En el sentido de que, por ejemplo, si son tres jugadores, para que sea un punto, hay que conseguir pasar a los tres. Entonces, pues hay una frecuencia determinada que nos obliga siempre a buscar a quien falta para pasarle el balón. Bueno, aquí dos contra dos, pero luego hicimos tres, incluso podemos utilizar cuatro, y quiere decir que hasta que los cuatro jugadores han tocado el balón, no es un punto. Entonces luego se sigue jugando como es normal, ¿no? Entonces tú tienes que llevar mentalmente quién no ha recibido el balón. Cuando lo recibe, un punto, ya tenéis un punto, venga, seguir jugando, dos, tres. Como es normal, se pueden repetir los pases, pero nunca contabiliza hasta que hayan formado el ciclo de pases. Aquí esto no es, pero bueno, quiere decir que este es el inicio, puede ser el inicio del ejercicio, para luego ya establecer más o menos las... Normalmente los ejercicios siempre empiezan con acciones simples, incluso del propio calentamiento del pase y del desmarque, para luego ya incluir realmente el ejercicio que queremos trabajar, queremos incluir ese día. Bueno, aquí es lo que os decía, ¿no? Bueno, para que se cumpla un ciclo, pues tiene que pasar uno. Bueno, aquí por ejemplo hay un pivote, aquí no lo había, tres. Y por ejemplo hay que pasar a los tres. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos lo de los puntos a nivel de competición y eso, si se pierde el balón, se vuelve a empezar de cero. Eso que obliga a que el jugador tiene que garantizar la calidad del pase. ¿Y qué quiere decir? Que si no le puedo pasar al que tengo que pasarle para hacer un punto, pero sí le puedo pasar al otro que está desmarcado. Entonces prefiero pasarle al otro que no arriesgarme un pase, aunque pueda conseguir un punto, pero que sé que ese pase lo puedo perder. Por tanto, el balón siempre adquiere una importancia relevante. Los ejercicios de conexión, como decía. Lo del giro, el desmarque con giro. Podemos establecer un espacio abajo con cono, podemos girar. Como es normal, esto pueden ser ejercicios de calentamiento cuando vamos a empezar a hacer los ejercicios al principio de todo. Incluso se puede hacer pues cuando empiezan los jugadores a trabajar estas cosas. No va. ¿Veis? Lo que os decía, ha pintado un jugador que estaba, en vez de ir a buscar el espacio libre. Obligamos al defensa a realizar movimientos a la derecha o a la izquierda. Y aquí los espaciamientos
del defensa son a la derecha e izquierda, luego variarán y irán hacia adelante. Porque hay muchas veces que el defensa sabe interceptar el balón y luego hay que intentar adquirir la profundidad para recibir el balón. No hay portero, pero es evidente que se podría hacer con portero tranquilamente para simplemente ver la perspectiva. Bueno, aquí ponemos dos pasadores, uno a la derecha, uno a la izquierda, para facilitar un poquito el tema del pase en el desmarque. Bien, ahora variamos el tipo de desplazamiento del defensa. Bueno, este es lo que os había comentado antes, el tema de la recepción de los extremos y tal. Dos reciben, uno es el que tiene que tirar, el otro tal. Simplemente para que veáis, es lo que igual son muy simples, pero que hay que intentar siempre buscar ciertas complicaciones. Bueno, aquí apenas que solo están colocados los que reciben bien, porque tendríamos que ver la cantidad de veces que reciben mal el balón. Simplemente porque no saben quién les va a pasar o tal, que es lo que a veces se produce en el campo. El extremo se desmarca muy rápido, no regula la velocidad, recibe el balón también muy fuerte y al final pues no ajusta nunca la distancia de recepción para lanzar a portería y tirarse. Los mismos ejercicios que hemos visto al principio, pero ya introduciendo más jugadores, como es normal, podría mirar el tiempo. Tenemos dos jugadores. Gracias.
puede cambiar la profundidad defensiva. Al principio lo hacían en 6 metros y ahora los quiero lo hacen en 9 metros. Para que haya un poquito más. Por último, lo trabajo de más o menos de meteorología colectiva, que es cuando se empieza con la ausencia de puestos específicos. Bien, por ejemplo, aquí establecemos 3 puestos específicos, los 2 extremos más el central. Hasta colocar los 6 contra 6, siempre dando diferentes posibilidades de tipo de defensa, más adelantada, más atrás, un jugador de defensa individual, otro de defensa atrás, etcétera, etcétera. Yo les decía antes, no se pueden realizar situaciones de uno contra uno. Estos son cadetes, algunos de ellos son cadetes, otros son juveniles, y algunos del equipo de arriba, no es normal. También tienen problemas.